Sebastián, ¿usted qué está haciendo? Hermano, pues estoy desayunando, ¿cómo que está haciendo? Buen provecho. Desvelado, está desvelado vos, Alex, ¿no? ¿Qué está comiendo? Buen provecho. Postre, estoy desayunando. ¿Qué postre es? Leche. Leche con arroz. Bueno, más conocido como arroz con leche. Y hermano, hay que desayunar esto, hay que comer porque este postre está al borde de la extinción. Subió la leche, subió el azúcar, si es que ustedes como yo tienen el mismo gusto, que hay que aumentarle. Y el arroz, por supuesto, que está subiendo en este mismo momento. Lo veíamos a Gary analizando el precio del arroz en los mercados, está subiendo. O sea que arroz con leche, me quiero casar, es algo que dejó de... ¿Qué están haciendo, hermano? No seas bellaco, no seas botarata, mira cómo botan el arroz esto. No hay arroz, hermano, ahorita, y por último está subiendo. ¿Querés arroz graneado con arroz con leche? Escucha la música, ¿te vas a casar? No, arroz con leche, ya no me quiero casar, porque subió, imagínate. Las novias preparan a detalle, deja de tirarme arroz. Preparan a detalle su matrimonio y fíjate vos, el ítem que le da la suerte al matrimonio es el arrocillo cuando te lo tiran al salir de la iglesia. Y ahora, ¿dónde va a pillar usted arroz? Ahora hay que cambiarla la tradición. Yo propongo que de ahora en adelante se le tire, no, poroto. 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 Poroto, al salir de la iglesia, que te tiren pero poroto. Pero tiene una simbología por el tema del arroz. Tenía. El arroz es un tema de... Por plata, es plata, por la cosa. ¿Eh? Claro. Y ahora, si ya subió... Y es que era, pues. Son los matrimonios ricos, pues. Claro. Prefiero yo guardarme la plata del arroz y tener una bonita luna de miel, no sé, pues. Ahora... Irse a porongo. ¿Qué hay que comer? ¿Y no hay que comer arroz? ¿Felloada hay que comer? La felloada tiene arroz, mi hermano. No, no, la felloada no tiene arroz. Tiene, pues, no, pues. ¿Y con qué la mezcla? Ah, con farofa, pues. Claro, feijón es lo que voy a decir, ¿no? Solo tiene poroto, el poquito de cerdo. Pero está caro el arroz, entonces. Está caro. ¿Querés probar? Rico. Está listo. ¿Vos qué comes con arroz? Pero hermano, el gamba todo lo come con arroz. Fíjate vos, hasta el tallarín viene con arroz. Andate a los pollos chinos, el primer anillo viene tallarín, arroz, plátano, si es que hay plátano. Alguna que otra papa frita media chamuscada, así torcida. Y la presa de pollo. Donde había yuca, ya no hay yuca, hay arroz. Hay arroz. Lo que vos comas. Ya no va a haber arroz, porque va a subir el arroz. Claro, el arroz carretero igual, el ¿no? Hay que comer arrocillo. Arrocillo. O sea, ¿se acuerda lo que es arrocillo, no? Se acuerda, porque ustedes a veces lo tienen que comprar. El arroz, claro, que viene quebrado, hecho pelota, ¿no? El quebradito. El quebrado, la punta. Ese es un rico arroz, un rico a, partir arroz de ahora. A partir de hoy. Te quiero contar que hicimos un recorrido en diferentes pensiones. Y es verdad lo que decís. Todos los platos vienen acompañados con arroz. Así come el gamba. Veámoslo, por favor. Le digo que el arroz es el plato principal para cualquier cosa. Todo está subiendo y tendría que subir, ¿no?, hasta mi almuerzo, digamos. Pero la gente no quiere pagar también por lo que uno pone, digamos, el precio del plato, digamos. Casi son todas las comidas que se sirven con arroz, como ser majadito, feijoada, milanesa, pollo frito, chuleta, chancho. Casi la mayoría se sirven con arroz, joven. Costaba 10, ahora está a 12, a 15 el plato. La mayoría de las comidas son con arroz. Bueno, vamos a ver imagen por imagen cada plato, ¿te parece? Vos tenés razón en lo que decías. Te vas a antojar, sí, cuidado. Sí, por supuesto, ya. Yo siempre me antojo. el arrocito graneado, majadito, batido, mirá el charque con arroz. Mirá los plátanos, quería plátanos. Majadito tostado. La decoración me mató la de los plátanos. Bueno, ahí está. Pollo con arroz, ¿eh? ¿O bife con arroz? Bife, vivo, bife. No sé, yo me fijé en el cachete de la señora. Bien relleno. Mirá, mirá el arroz. ¿Y ahí qué le vaya para? Ah, mirá vos. ¿Qué es eso? ¿Papaliza? ¿Guiso de fideo o papaliza? Saice. ¿Papaliza? ¿Saice o...? No, papaliza. Mira, ¿ves? Todos los platos ahora se comen con arroz. Claro, ahora no vamos a comer arroz, está caro.
¿Qué es? Y el picante de pollo, el queperí, el lechón al horno, el saice. El colorado había, chancho colorado. El pollo dorado. Ahora todo es dorado. Por el precio todo. Todo es dorado. Bueno, claro. Ahí está. Bueno, Sebastián, tenés razón. El Camba come con arroz y está caro el arroz. Entre otras cosas, porque hay muchas está cosas. Está caro el arroz, está caro la leche, como tú? Te decía. ¿Qué tal está tu arroz? La verdad, la verdad. Malazo. No te soy creo. Capaz de dejártelo claro. No, no, porque está malo, me lo va a dar. Lo que pasa es que hay que hacer televisión de alguna forma, pero yo les digo la receta. Así tengo de leche, y creo que es en polvo, porque le pusieron de la más cara todavía esto, de hecho los exclusivos, pero no alcanzó, entonces le aumentamos agua. Ya. Lo rebajamos con agua. ¿Ya? Está sin azúcar, porque no hay azúcar. Está cara, le quisieron poner stevia, pero se chipó con el arroz, hizo medio mazamorra. Y el arroz está crudo, porque no le dio tiempo para hervirlo. Ajá, y es poco arroz. Arrocillo, del que me tiraron, que lo tengo hasta por el... Pero bueno, o sea que te lo dejo. Tiene ahí uno que otro cosito de canela, ¿cómo se llama? Clavo. Clavo, clavo de olor. Ahí está. Muy bien, y canela. Lo dejo, señor. Clavo de olor y canela. Clavo de honor y de canela. Olor y canela. Me mataste. Por favor. Chao. Bueno, en medio de toda esta broma y la forma tan particular que tiene de presentar nuestros problemas, Sebastián, nosotros hemos invitado a don Gonzalo Vázquez de Fencas para hablar sobre el precio del arroz. Hemos visto hace un momento con todo lo que nos trajo Sebastián de que es base fundamental de la alimentación del cruceño el arroz. Don Gonzalo, ¿cómo le va? Gracias por venir a acompañarnos y para brindarnos una explicación. ¿Por qué sube el arroz? Bueno, primero digamos, ¿no?, al tema de mercado, ¿no? 21.060 sigue vigente, aquí funciona la oferta y la demanda. Ya. Por el momento tenemos poca oferta de arroz. No quiero decir que no hay, pero es poca la oferta. Por eso es que ante una demanda creciente, porque eso es lo que está pasando, en 10 años el consumo per cápita de 27 kilos por persona año se ha incrementado a 37 kilos por persona año. Son datos de la FAO, estudios que han realizado. Pero no crece así la producción, más bien vamos disminuyendo. Además que estamos pues atrasados tecnológicamente, ese es otro problema, ¿no? Seguimos produciendo con la lluvia, secando. Y eso ha ocasionado que en esta campaña tengamos atrasos por falta de lluvia. ¿Y por qué no se desarrolló un sistema distinto? ¿Por qué ustedes como productores no desarrollaron un sistema distinto? Estamos para prevenir en eso. Esto. Estamos en eso, tenemos, hemos afiliado al Plan de Colombia, por ejemplo, un esfuerzo privado de productores, ya con el fin de obtener variedades. ¿Ayuda al gobierno? Poco. En este tema, poco. Tenemos nosotros la tecnología, lo que falta es la transferencia, y cómo llegar con eso al productor, las inversiones, que esos son recursos. Entonces, estamos buscando eso a través del gobierno para que cambiemos lo que decimos matriz productiva y se entrar al sistema de arroz irrigado. De esta manera podemos tener incluso hasta dos cosechas al año y no tener problemas con el arroz, ¿no? Porque como le dije, el consumo va subiendo. ¿Ha subido el consumo y la producción se ha mantenido? ¿No han producido más? No se pudo producir más. Por ejemplo, necesitamos por lo menos en Bolivia 600.000 toneladas de arroz con cáscara, ¿no? Para obtener lo que requiere el país, 370.000 toneladas. ¿No? Esa es la demanda más o menos estimada en base a 10 millones de habitantes, 370.000 toneladas. Ya. ¿No? Difícilmente alcanzamos esa cantidad. ¿Y no hay ningún tipo de incentivo para ampliarle la frontera a ustedes en cuanto a sembradíos y que de esta manera pueda suplirse la necesidad en el país? Mire, ya hemos, como sector arrocero, ya hemos llegado a los límites de las reservas y los parques. Ya. Más tierra donde no hay. No hay. Tenemos que volver atrás a esos barbechos que hemos dejado, esa tierra improductiva, y cambiar el sistema de producción, entrar con el riego. ¿Y esa inversión para el sistema de producción, de cuánto estamos hablando? Mira, mínimamente por hectárea hablamos más o menos de unos 1.500, 2.000 dólares, pero es una inversión inicial que se va recuperando. Es una sola inversión, ya luego viene solamente el manejo, la siembra, ¿no? Entonces, ahora, ¿y el Ministerio del Sector? ¿Se han reunido con ellos? Hemos tenido algunas reuniones, pero todavía no lo hemos visto tan serio el tema, ¿no? Recién están sintiendo el problema. El arroz está con problemas ya de hace años y esto puede ahondarse más. ¿Puede subir más el precio del arroz? Puede ser, porque como le dije, depende de la oferta. Ahora, en este momento,
si bien hay arroz, está subiendo porque ya están preveyendo que ha habido poca siembra, está atrasada la cosecha, ¿ya? Entonces ya estamos empezando a especular. Y eso preocupa, preocupa también a nosotros que el precio esté así, porque ya el gobierno no puede salir con una jugada como otro año, ¿no? Uh-huh. Importar arroz con arancel cero, ¿no? Prohibirnos las exportaciones, que eso es un incentivo para que sigamos produciendo. ¿Están exportando arroz ahora? En el momento no, no hay mucho arroz para exportar. No pueden morir la demanda local, es difícil exportar. Es poco lo que podría salir, ¿no? De contrabando, podemos decir, al Perú, igual que el azúcar, estamos uh-huh. con ese problema, ¿no? Hay que controlar un poco que no se salga lo que hay. Muy bien. Doña Stephanie, ¿qué hace? Cuénteme. Mieco, pelado de porro, oiga, te están tirando pues el arroz y a mí me falta pues para mis siete pelados, tengo que estar haciendo para que lo estén tirando acá, no. Que te dejes de burrera, oiga. No reniegue. Venga, ayúdeme más bien no a levantar chinela, esto. No con su chinela, pues, no con su chinela. Pero con quién más podía saber si no por ahí se aparece porque le tiró más rápido. Venga, ayúdeme, por favor. No tengo que despedirlo a mi invitado. Pero si ya lo despedí. Le presento a don Gonzalo. Vázquez. ¿Cómo está, Gonzalito? Él es productor de arroz. ¿Cómo le va? Y ha venido a explicarnos el porqué del incremento. Venga, por favor, venga, porque usted mía sabe pues lo que cuesta el arroz. Ayúdeme, por favor, no, a levantar. No, ayúdeme, a levantar. Lo apoyo, poquito, lo apoyo. Por favor, claro. ¿Dónde está esa escoba? Disculpe, don Gonzalo, yo le agradezco. Agárremelo usted ahí, por favor, que mía no te puede poner. No, hay que cuidarle, ¿verdad? Hay que cuidar el arroz, claro, porque hay poco arroz. Pero claro, pues, Doncito, si quieres tu bolsillo, póngalo para que no se le respalde. ¿Se va a casar, Estefan, usted o no? ¿Ah? ¿Ya se casó usted? No, yo soy pues arrejuntando, ¿eh? Ah, vive con don Chingolo. Bueno, don Gonzalo, yo quiero agradecerle por venir, por estar con nosotros y por compartir con la gente. Por compartir con la gente. Esperemos un ratito, Stephanie. Por compartir con la gente este tema que es de altísima preocupación para el bolsillo del ciudadano. Gracias. De verdad, es preocupante, ¿no? Esperamos ya que tenemos acercamiento con el gobierno y cambiemos las cosas para aquí en adelante. Muy amable. Bueno.